una historia que tenía que contarse, una foto que debía ser mostrada y un premio que tuvo que haber sido otorgado. Así es como el fotoperiodista Nicolás Tavira se refiere a la fotografía del comunero Trinidad de la Cruz Crisóforo, que tomó minutos antes de que éste fuera asesinado en Xayacalanóstula, en Michoacán, y que en 2011 le valió el Premio Nacional de Comunicación José Pajés Yergo, al cual fue obligado a renunciar por la censura que imperaba en Notimex. Sí, la de Don Trino, la última foto con video de Don Trino. Trinidad de la Cruz Don Trino era uno de los líderes comuneros de Ostula, que había trabajado por recuperar este territorio y otros como Xayacalan en el estado de Michoacán. Él, para regresar, yo creo, él era, o sea, a su pueblo, porque pues ya había salido como amenazado, regresa con nosotros, ¿no? O sea, se sube a la camioneta con nosotros, lo vemos en Guadalajara, y él es como nuestro guía, quien nos va a llevar a Xayacalan y posteriormente a Ostula. Aquí íbamos periodistas e iban activistas del Movimiento por la Paz como observadores de una consulta ciudadana que iban a realizar en Ostula para saber qué decisiones políticas iban a tomar conforme a quiénes iban a ser sus líderes, cómo se iba a organizar. O sea, nosotros llegamos como a las 11 de la mañana, 12 del día, por ahí. Estuvimos paseando por el territorio, conociéndolo, nos mostró la flor de Jamaica, Don Trino, platicó cómo estaban las cosas, ¿no? Cómo había unos caciques de otro pueblo que, coludidos con narcoparamilitares, se encargaban de sacarlos de sus tierras, ¿no? Para arrebatárselas, para traficar del territorio de Xayacalán en un paraje, así como en un claro, pero con el pasto muy crecido. Pues llevamos en la camioneta, nos salen cuatro sujetos ya encapuchados, o sea, encapuchados y con cuerno de chivo, ¿no? Y apuntándole a la camioneta para que se detuviera. Entonces se detiene la camioneta, se suben, abren la portezuela de la camioneta, ven a Don Trino y le dicen, ¿no? Veníamos por ti, viejo cabrón, a ti te estábamos buscando. Se detienen y nos bajan a todos y nos tienden en el piso boca abajo. A Don Trino se lo llevan a unos metros y empiezan a golpearlo, empiezan ahí mismo a torturarlo. Incluso pensamos que hasta lo estaban acuchillando, ¿no? Porque nadie volteaba, no nos dejaban voltear. O sea, todo el tiempo boca abajo y preguntándonos quiénes son, a qué vienen, ¿no? Este juego del bueno y el malo, en el que el bueno decía, no, si cooperan no les va a pasar nada, se van a ir a su casa. El malo nos decía, ya chingan a su madre. Tras ser liberado junto con los otros periodistas y activistas que conformaban la pequeña caravana, el fotógrafo, que aún no entiende cómo es que no se llevaron su equipo, envió el material captado previo a su retención, entre ellas la foto de Don Trino, para su publicación en Notimex. Esta foto yo la mando al premio Pajés Yergo y gana como fotografía del año, porque pues es la última fotografía con vida de Don Trino, ¿no? Ese momento donde nos está mostrando la flor de Jamaica. Después de eso nos subimos a la camioneta. Aquí el que era entonces el director de Notimex, el director general y el director editorial, ¿no? Héctor Villarreal y Hugo Morales. Nos citan a quien era mi jefe inmediato en ese momento, Alejandro Meléndez, y a mí, para sentarnos con ellos, para saber cómo estaba lo del premio, y nos argumentaban que no podían recibirlo, que porque había ahí muchas irregularidades con la Policía Federal, y me acusaron a mí de querer lucrar, ¿no?, con el premio, cuando pues únicamente es simbólico. El premio es una estatuilla, es simbólico en realidad, es un reconocimiento simbólico, no viene dinero de por medio. Pues no sé si hubo alguna presión política por medio del gobierno en turno, o por medio de la Policía Federal, para que no supieran que nos habían dejado a nuestra suerte. Yo no sé, el chiste es que hicieron todo lo posible para que no se entrega, se declarara desierto el premio, ¿no? Al final, pues sí, hubo censura. Una historia que tenía que ser contada,
unas fotos que tenían que ser mostradas y un premio que tenía que haber sido otorgado, ¿no?